¿Qué tal? Amanece aquí en mi ranchito querido, pero vemos que va una peregrinación. Miren, observen. Celebran a San Judas Tadeo, San Juditas Tadeo. Vemos que esta peregrinación pasa por aquí, por este ranchito. Y lo que vemos es que cada vez se va haciendo más grande. Vamos a tratar de compartirles. Tratar de compartirles por ahí cómo es que va esta peregrinación. Vamos a tratar de seguirlos, de ver a dónde es que van y cómo es que llegan a su destino. Vamos a tratar de compartirles por ahí. Aquí en este ranchito de Sacho hacen una escala, miren. El señor de la carnicería tiene tiempo que se compromete ahí a darles por ahí un desayuno cuando llegan aquí. Vienen de Tecario, del Tepamal, de Aramútaro. Entonces llegan aquí a Sacho y ahí toman un desayuno. Y de aquí siguen su caminata hacia Puentecillas. Vamos a tratar de seguirles compartiendo por ahí esta caminata, ¿vale? Miren, como pueden observar, hasta con su niño, su carriola. Y así viene la peregrinación. Vamos a tratar de seguirles compartiendo y miren, los vamos a ir encontrando para que vean cómo es que van caminando en este, en esta peregrinación. Que es que van, pasamos por un banco de niebla, vamos a tratar de llegar hasta ahí para que vean cómo es que van estas gentes, estas familias. Observen, pues ahí sí hay algo de peligro, o sea, aquí la gente necesita tener precaución, los que vienen manejando, para tratar de respetar a estos peregrinos que van hacia Puentecillas. Entonces miren, observen cómo es que vienen aquí en este largo caminar. Entonces por ahí nos encontramos con un banco de niebla. Miren, observen ahí, pues ahí la gente se pierde entre la niebla. Miren nomás, ellos tratan de ir platicando. Saludos, saludos. Saludos. Sí, voy en sentido contrario. Ya ves que siempre voy así. Miren, observen. Entonces, por allá se ve el banco de niebla. Miren, observen. Saludos, que les vaya bien. Miren, así es como viene la gente. Ah, les comentaba, entonces hay unas personas que no tienen precaución, vienen muy recio manejando, observen. Saben de que deben de ir un poco más despacio, ¿por qué? Porque va gente caminando. Y les comento, ahí hay un banco de niebla, miren, observen. Entonces ahí no hay nada de visibilidad. Saludos, saludos. Miren, observen. ¡Dale, Tony! ¡Saludos, viejo! Miren. Chéquenle, ahí está el banco de niebla. Entonces ahí sí no se ve nada. Entonces sí hay un poco de peligro. Bueno, tratamos de compartirles de otro ángulo, ¿eh? Me dicen que siempre voy en sentido contrario. Trato de compartirles de la forma más, pues un poco de que se aprecie bonito todo esto, ¿ok? Entonces ahora estamos desde otro ángulo compartiéndoles lo mismo. Miren, observen. Por ahí apenas va las primeras personas de los que van en la peregrinación. Miren, observen por ahí. Y pues por allá atrás se oyen los cohetes, es donde viene toda la demás gente. Entonces vamos a tratar de seguirles compartiendo desde aquí, de este ángulo, y luego nos vamos a mover allá donde llegan. Como pueden observar, pues hay ratos en que se queda sola la carretera, hay grupos de unas tres personas, de repente van otros cuantos, y así cada quien se va haciendo su grupo y es como es este recorrido. Miren, observen qué bonito se ve el panorama de
desde las alturas, miren cómo ven. Pues por ahí seguimos. Y como pueden observar ahí, ahí va una de las peregrinaciones más grandes, que son de las que pasan pues por aquí, por esta población o por estos, esta carreterita que es de Satio a Pablo Queen o al Altito. Esa es una de las más grandes. Ellos sí llevan su patrulla de auxilio, que los van pues resguardando, y aparte atrás de ellos va una ambulancia por cualquier imprevisto, y pues aparte también como auxiliándolos ahí. Entonces pues eso es algo muy importante en estas caminatas, porque pues les digo, no toda la gente tiene precaución. Miren, así se ve desde por aquí. Entonces vamos a tratar de compartirles de otro ángulo, de otra llegada, y vamos a tratar de acompañarlos hasta su recorrido. ¿Sale? Bueno, pues como pueden observar, aquí sigue la peregrinación. Miren, observen, es donde se cruza la carretera Ario Pátzcuaro, y la que viene de acá de Tecario. Pues ahí viene la peregrinación, y si sí se va acumulando la gente hasta llegar a su destino. Vamos a checar más adelante. Saludos, saludos, viejo. Ahí va la gente poco a poco avanzando a su destino. Como pueden observar ahí con su carriola y haciendo el sacrificio para llegar. Saludos, saludos. Miren, siguen avanzando la gente por ahí, sigue avanzando hacia su destino, pues haciendo un sacrificio por ir llegando ahí. Pues seguimos por aquí compartiéndoles. Miren, aquí viene toda esta gente, les falta poco para llegar a su destino en este largo caminar. Siguen avanzando la gente, sigue llegando, y así van. Saludos. Ahí van, siguen con su peregrinaje, y el solecito está, pues ya está un poco calientito, así que con la caminada y pues ahí van avanzándole. Saludos, buenos días. Tienes, ya se ven agotados, ya vienen cansados. Está largo el trayectorio que vienen, pero ahí van. Bueno, observar, pues viene la patrulla que viene auxiliándolos, que viene aquí en una de las peregrinaciones más grandecitas de acá, de este lado, los van auxiliando. Y pues por ahí viene la gente bonita, siguen su rumbo. Saludos, saludos para el canal, viejo, y para toda la gente que nos ven. Saludos, Rizos. Saludos, Miguel. Saludos, saludos. Por ahí van avanzando poco a poco. Miren, observen. Y ahorita vamos a llegar a donde llegan a su destino, y verán el mucha gente que se va juntando de donde quiera. Pues así, poco a poco van avanzando, y les digo, el calor está arreciando un poco. Se ve que van cansados ya. Les falta poco para llegar a su destino. Ahí van. Unos contentos, otros tristes, y ahí por lo mismo cansado, y así. Saludos, saludos. Así vamos. Como pueden observar, pues ahí van. Saludos, saludos. Cansados, y siguen avanzando. Así es como viene toda esta gente bonita por aquí. Vamos a tratar de compartirles ya donde es que van avanzando. Ya son los, bueno, no son los últimos, vienen mucho más por allá atrás, todavía unos que se quedaron un poco atrás, pero vamos a seguir avanzando. Sí, pues como pueden
apreciar aquí, miren, observen, hay bastante vigilancia, o sea, aquí sí ya está un poco más resguardado para que la gente vaya más segura. Vamos a tratar de pasarnos al otro lado y tratar de ir encontrando a esta gente bonita que va hacia ese recorrido. Observen, como les digo, unos ya van cansados. Este es un punto de referencia donde se paran a tomar un... Por ahí hay gente que viene y les comparte agua. Y vamos a tratar de seguir viendo por aquí. Miren. Gentes que hacen el propósito, y aquí, como pueden observar, pues regalando su agüita para toda la gente que viene cansada. Y miren, saludos. Miren, ellos están ante... Hola, gracias. Miren, como pueden observar, miren, ellos están auxiliando aquí a la gente que viene y dándoles agüita fría. Gracias, ya nos dieron nuestra botellita de agua. Seguimos compartiéndoles por aquí, miren, por acá hay más agua. Y seguimos llegando, viene llegando más gente. Vamos a llegar hasta donde es que llegan todos los demás. Por allá viene otra peregrinación, esta viene del lado de Ario de Rosales. Miren, observen, vamos a tratar de que se acerquen un poco más y les compartimos. Pues sí, les sigo compartiendo desde este ángulo, observen de acá cómo se ve. Les comentaba, esa peregrinación viene de acá, del lado de Ario de Rosales. Observen. Pues así siguen por ahí. Vamos a tratar de irnos más adelante hasta a donde van a su destino. Sale de por ahí, les compartimos más. Bueno, y como pueden observar, pues aquí termina la larga caminata de toda esta gente que viene, miren. Pues sí, les comentaba, miren, observen. Está lleno ahí adentro, pues unos van saliendo, otros van llegando. Y así es como toda esta gente bonita llega hasta este lugar. ¿Qué onda, viejo? Saludos. Sí, aquí toda esta gente bonita que va llegando a su destino. Pueden observar. Y pues viene la fila muy larga por allá. Pues yo con esta imagen los dejo aquí, como pueden observar, unos ya van de regreso. Y estaba observando que hay gente que viene descalza. Ya se me perdieron unas personas que venían por ahí, unas muchachas descalzas, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, los dejo con esta imagen por aquí. Saludos a toda la gente bonita, no olviden compartir y dar like.